Muy, pero muy bienvenido, mi estimado telepensante. Ahora tenemos un nuevo monumento, monumento al expresidente Elwin y un razonable Gabriel Boric, hablando en términos muy comedidos hacia toda esta socialdemocracia, socialistas, demócratas, PPD. Todos tienen que venir ahora en un gran abrazo por este país que, como bien dijo Ricardo Lagos, da pena. Para hablar de este tremendo cambio dentro de lo que es el discurso de Gabriel Boric, para hablar de la sensación que uno se queda respecto de las expresiones de Ricardo Lagos, está con nosotros Max Colodro, magíster en codirector del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez, sociólogo, doctor en filosofía y analista político. Gracias, Max, por estar en Esfera Pública. Gracias a ti por la invitación, un agrado. Mi estimado telepensante, lo vamos a dejar con un video que nos recuerda un poco esta verdad histórica que se ha ido lavando, lavando y que le va a traer a usted entonces el tema de fondo del que nos vamos a hacer cargo con Max en esta entrevista. Lo dejamos entonces con Patricio Elwin. Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que la crisis económica, el intento de la Unidad Popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno de la señora Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias, pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. Bueno, mi estimado Max, ahí vimos a Patricio Elwin haciendo sus declaraciones respecto de las causas que él consideraba detonaron el quiebre institucional de 1973. ¿Qué te parece a ti volver a oír a este presidente al que le rindió homenaje Gabriel Boric, que dice que él quiere seguir los pasos de Allende? Esto es todo como una ensalada. ¿Cómo podemos ir leyendo esta simbología política? A mí me cuesta mucho leerla, la verdad. Me sorprende, creo que es algo que no me imaginaba, una deriva humana, política, psicológica, como la que hemos observado en el presidente de la República. Y yo quiero dejar en claro que hasta el momento estos cambios, estos giros que hemos observado, básicamente se concentran en la figura del presidente y eso es algo bien importante a tener en cuenta. No hemos visto estos giros en apruebo de dignidad, en sus dirigencias políticas, en su mundo parlamentario. Yo creo que eso es algo importante. Este es un fenómeno que toca, que afecta al presidente de la República. Es él el que ha tenido una evolución muy sorprendente en estos primeros 6, 8 meses de gobierno, donde se han dado giros en materias muy fundamentales: estado de excepción, la convicción de si hay o no hay terrorismo en el sur. El rechazo a los retiros de fondos previsionales, etcétera. Yo creo que es el presidente, el respaldo a Carabineros, que ha sido una cosa también
muy significativa, muy, muy sorprendente. Y lo de ayer, efectivamente, este homenaje a Patricio Elwin, en el cual se termina rescatando lo que se ha criticado y cuestionado tan duramente durante más de una década. O sea, aquí no hay un exabrupto que se corrige después. Aquí hay una convicción, hay una visión de la sociedad chilena por parte de una generación encabezada precisamente por Gabriel Boric y por las personas que él nombra ayer como aspirantes a estatua, es decir, Camila Vallejo, Jackson, Carol Cariola, etcétera. Pero lo increíble es que Boric lo que nos dice el día de ayer es que aspira a pasar a la historia con un rol parecido al que tuvieron los líderes y fundadores de la democracia cristiana. Entonces, que estos jóvenes que venían a cambiar el mundo, a hacerle cambios refundacionales al modelo, a echar abajo la institucionalidad heredada del régimen militar, como ellos lo planteaban, que fue tremendamente crítica de la Concertación, de lo que fue la transición a la democracia, de sus lógicas, de su, entre comillas, moderación, claudicación, bueno, terminen ahora haciendo una especie de homenaje tardío. A mí me cuesta mucho entenderlo, salvo por el hecho de que yo creo que Boric entiende que el país ha girado radicalmente respecto de lo que eran las sensibilidades y de lo que fue este entusiasmo irresponsable, adolescente, generado a partir del estallido social, la idea de que estábamos viviendo un cambio que nos llevaba en una cierta dirección, de que había habido un Chile oculto, maniatado, que por fin soltaba amarras, que salía de la camisa de fuerza y que finalmente ese Chile podía cambiar y enmendar el rumbo en una dirección distinta, el fin de la institucionalidad, el fin del modelo neoliberal, etcétera. Bueno, Boric ahora nos muestra a una generación, es el símbolo de una generación que parece empezar a adaptarse muy cómodamente a las lógicas de la administración del poder, a los privilegios que tiene la administración del poder. Y bueno, finalmente mi gran inquietud, mi gran duda es, ¿lo van a terminar acompañando sus partidarios, las fuerzas políticas que están con él en el gobierno? Y sabes que al final del día también la otra gran pregunta que a mí me queda de todo lo que hemos observado en Boric en el último tiempo, yo no juzgo intenciones, yo tiendo a pensar que la gente es bien intencionada y por lo tanto tiendo a pensar que hay algo genuino en este cambio, en este giro. Hay algo de convicciones en lo que Boric nos está planteando, que esto no es una pura pantomima. Pero mi gran duda, la gran pregunta que me deja todo esto es, el día que mañana volvamos a ver en Chile un proceso de alternancia en el poder. El día que mañana en Chile vuelva a ganar una elección presidencial la centroderecha, la derecha chilena, que es una derecha muy poderosa. No tengo ninguna duda de que la derecha en Chile va a volver a ganar tarde o temprano una nueva elección. Bueno, el día que eso ocurra, estos sectores de izquierda que hoy día representa Boric con este giro tan radical, ¿van a estar en estas posiciones que están sosteniendo hoy día o van a volver muy rápidamente a la radicalización, al maximalismo y sobre todo, lo que me parece más grave, a desconocer las reglas de la democracia y a validar el uso de la violencia para obtener determinados fines en política? Yo creo que esa es, para mí, en lo personal, la gran interrogante que me deja este giro hacia la moderación, hacia la pacificación, esta idea de que ahora somos todos los que tenemos que participar colectivamente de la solución a los problemas. Yo creo que al final lo que me queda es la gran pregunta, la gran interrogante de si esta generación, encabezada hoy día por Boric, y sobre todo el propio Boric, va a estar defendiendo las cosas que hoy día sostiene el día en que le toque volver a hacer oposición. Ahora, yo, Max, no sé, cuando veo en el ambiente a personas como Iracy Hassler, ¿no es cierto?, que promueve la destrucción de la Comuna de Santiago, porque esto ya es promover la destrucción, o sea, lo que ya hay que decir las cosas por su nombre. Yo sé que en Chile nos cuesta, pero Jorge Sharp, lo mismo, con Valparaíso, ¿no es cierto?, cuando uno ve la promoción de la destrucción del aparato productivo a través de la reforma tributaria, porque la reforma tributaria va a destruir a Chile. O sea, esto no es
Y a eso le sumas la reforma previsional, ¿no? Que también necesariamente va a dejar una cantidad de plata importante en manos de los políticos y que acaba con las AFP, que es la gran reforma, ¿no es cierto? Siendo que la gente sí se dio se dio vuelta, el giro se produjo. O sea, lo que tú dices respecto de el 18 de octubre, que había toda esta masa crítica que estaba apoyando, digamos, el desmantelamiento institucional. Esta masa crítica con el proceso constitucional hoy día ya no está acompañando la vanguardia. Cuando tú ves que Boric se autopercibe, esa es una linda palabra usarla con ellos, se autopercibe como una vanguardia que tiene que bajarle los cambios, pero ir en la misma dirección, que uno sea además del discurso, la retórica, en este caso para mí la sofística, porque esto para mí no es retórica, es sofística, tengo una visión más crítica que tú. Que acuérdate que el respaldo de Carabineros, sí, pero él para el 21 de mayo dijo que Carabineros había violado, había abusado sexualmente a mujeres, y no hay ni un caso comprobado de eso. Entonces, de alguna manera siguen adelante. Si tú, ¿para qué hablar de la inmigración? El respaldo efectivo a Carabineros que tendría que ser de ahora en adelante. Lo único que a Carabineros le sirve es que Carabineros tenga mayor fuerza que el delincuente. Y mientras el Carabinero tenga que disparar de la cintura para abajo, bueno, obviamente que va a pasar lo que está pasando, que el delincuente sabe que él va a salir a lo más herido mientras que puede matar al Carabinero y después puerta giratoria y sale, digamos. O sea, yo no veo que haya motivos para creerle más allá de las palabras. Y aquí yo sí juzgo intenciones, porque veo que hay una sofística que no está acompañada por acciones concretas de volver a un cierto centro político que permita reconstruir el país y sacarlo de las manos de la mafia que va avanzando y que va ocupando cada vez más territorio. Aquí sí la palabra territorio también corresponde, ¿no? Y el Estado se está replegando. ¿Cómo me respondes tú a estas reflexiones? Estoy de acuerdo en que las palabras todavía no se ven acompañadas con acciones. En eso coincido contigo. Creo que hasta el momento lo que hemos observado son giros más bien en el discurso, en el tono de algunas propuestas, de algunas visiones respecto de cómo encarar los problemas que hoy enfrenta la sociedad chilena, pero eso no se ha expresado hasta el momento en políticas públicas claras, particularmente en el tema del orden público, el tema de la seguridad. Yo donde sí creo que ha habido, no sé si un giro, porque en estricto rigor no es un giro, pero algo que me parece valorable hasta el momento, es en el hecho de que hasta ahora, hasta el día de hoy en que estamos conversando, el gobierno y el presidente han logrado sostener a un ministro de Hacienda, que es una persona que en general tiene clara la importancia de la responsabilidad fiscal. Entonces, es cierto, uno puede tener muchas discrepancias con Marcel, en muchos aspectos, los planteabas tú, la reforma previsional, la reforma tributaria, uno puede estar en desacuerdo con lo que se está intentando, hay una discusión más bien técnica respecto de si se incentiva el ahorro, si se incentiva la inversión, si al contrario, esto va a generar más problemas, más desinversión y por lo tanto más deterioro del crecimiento económico. Yo creo que esa es una discusión válida, legítima, que tiene sentido. Pero hasta el momento, Marcel, al menos en lo que es responsabilidad fiscal, si tú miras el programa, el proyecto de presupuesto aprobado en estos días en el Congreso, yo creo que Marcel al menos sostiene algo que para mí es importante todavía. El día que eso deje de ocurrir, creo que vamos a estar en un escenario mucho más complicado. Espero sinceramente que eso no ocurra. Yo no tengo ninguna duda que en abril próximo vamos a estar discutiendo sobre un sexto retiro. Creo que eso es un hecho. Vamos a tener a un sector político muy irresponsable abriendo de nuevo las compuertas y transversalmente además. No creo que eso vaya a ser de un solo sector. Creo que lo que hemos observado en estos días en el Congreso nos permite anticipar que aquí lo que viene es un desbande de populismo en medio de una crisis económica y de una recesión que va a ser muy, muy complicada y muy dolorosa para la gente. Entonces, al menos hasta el momento, veo al presidente sosteniendo
la responsabilidad fiscal del ministro Marcel. Y creo que eso es algo importante de destacar. Uno creo que es justo valorar las cosas que considera positivas. Yo creo que eso es lo más positivo que le veo hasta el día de hoy. No sé, sinceramente, cómo van a seguir hacia adelante las relaciones con el Partido Comunista y con un sector más radical, más duro del Frente Amplio. Yo no sé si el Frente Amplio y el Partido Comunista van a terminar respaldando el próximo año en medio de un deterioro económico muy fuerte esta responsabilidad fiscal que está tratando de mantener y de imponer el ministro de Hacienda. Yo tiendo a pensar que ahí hay una crisis que se está incubando, una tensión, un desacuerdo, y que tarde o temprano el presidente va a tener que hacer una elección que ahí sí va a tener que pasar de las palabras a las acciones. O defiende la posición que está sosteniendo el ministro de Hacienda, o defiende las posiciones que va a tratar de imponer el Partido Comunista. Si el Partido Comunista termina aceptando finalmente lo que se está haciendo en materia de política fiscal, quiere decir de que estamos en una situación, y te lo voy a decir muy sinceramente, donde al final, lo único que importaba más que las convicciones y de lo que quiere hacer era el acceso a los privilegios del poder. Sí, absolutamente. Y eso ya, digamos, ha copado, han ido en un proceso de copamiento de todos los espacios con personas que son afines a esa ideología. Y nosotros sabemos en qué termina esto. O sea, evidentemente que los pocos oasis, como dirías Hannah Arendt, de libertad que van quedando, donde podemos traer, por ejemplo, ese video de Patricio Elwin y repensar cuál es este giro, hacia dónde quiere ideológicamente apuntar un Gabriel Boric, pero no solamente él, sino que también todo su equipo. Como tú dices, aquí hay una escisión entre la figura simbólica del presidente y el equipo. Y van a ir copando todos los espacios, por eso la ley de desinformación que ya está aprobada en su primer trámite en la Cámara de Diputados, si entiendo bien. Y eso va a terminar evidentemente en una situación de totalitarismo, en el sentido de que van a quedar fuera de las posibilidades de tomar decisiones del poder todos aquellos que no compartan que no compartan los principios del octubrismo, que para mí el octubrismo es la versión chilena del socialismo del siglo XXI. Entonces, el escenario político hoy día, como se está armando desde mi punto de vista, a ver qué te parece a ti esto, es que viene el 50º aniversario del quiebre institucional del 73 y esa va a ser la bisagra que van a usar para reunir nuevamente a los sectores de izquierda democrática con la izquierda no democrática. La izquierda democrática, bueno, tiene una cierta ingenuidad. Y no aprende de la historia, ya les pasó con las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, en 1970, que no fueron respetadas, porque la gente que es totalitaria y tiene esa vocación, por mucho que se ponga el disfraz de la vía democrática al socialismo, siempre terminan destruyéndolo todo. Y yo creo que ese evento del aniversario número 50 del quiebre institucional va a servir como energía centrípeta para reunir nuevamente a los sectores de la izquierda, ponerlos, reordenarlos detrás de un gobierno que no sé si es tanto de Gabriel Boric o es más de Guillermo Tellier, no sé quién realmente está gobernando acá, y profundizar entonces en esta agenda. Imagínate que Diego Ibáñez dijo incluso que sería bueno que la elección de los convencionales fuese en septiembre, octubre del próximo año, Octubre. justamente después de todo este proceso. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de evaluar estrategia nuevamente Pinochet el malo, Allende el bueno, dividamos las aguas y vengan todos los que se autoperciben de izquierda, tenemos que estar juntos en este proyecto? Yo coincido contigo. Yo creo que efectivamente el aniversario de los 50 años del golpe militar, del pronunciamiento, va a ser efectivamente un aniversario que va a buscar por parte de un sector de la izquierda reinstalar un imaginario, una idealización completamente descontextualizada de lo que fue la Unidad Popular, de lo que fueron las premisas que estuvieron puestas en juego en ese proceso,
de lo que era el contexto de la Guerra Fría en el mundo y en América Latina, de la influencia que tuvo en esos procesos durante la década del 60 y del 70, la Revolución Cubana. Yo creo que efectivamente aquí hay una gran mitificación, una gran idealización. Y yo espero, sinceramente, no que la izquierda y que los partidarios de Allende no tengan la posibilidad de hacer los homenajes y plantear la visión que tienen sobre su historia, sobre lo que significó la Unidad Popular, sobre lo que significó el golpe de Estado, sobre lo que significó el régimen militar, la dictadura de Pinochet. Lo que sí espero es que el resto de la sociedad, los que no estuvieron, los que no se sintieron representados, partidarios de ese proceso, tengan también la posibilidad, la legitimidad, el derecho a poder expresar una visión distinta de ese periodo histórico. O sea, yo a mí lo que me parece, a mí no me parece mal que la izquierda tenga una visión de la historia porque todos la tenemos. Lo que me parecería muy mal es que se intente generar, instalar la idea de que aquí hay una visión, una lectura única de los procesos históricos. Creo que eso sería muy dañino, creo que eso es algo que de alguna manera ya nos ha ocurrido. Estamos en un contexto de una lucha político, ideológica, cultural, donde muchas veces se pierden batallas, entre otras cosas, porque no se dan. Y yo espero sinceramente que los sectores que fueron opositores a Salvador Allende, que finalmente eran la mayoría de los chilenos, según lo comprobamos, lo confirmamos, de hecho, antes del golpe, en la elección parlamentaria de marzo del 73, la mayoría de los chilenos votó por la oposición a Allende y no por la Unidad Popular. Entonces, yo espero que ese Chile que era opositor a Allende salga también con fuerza, con carácter, con convicción a defender su visión, su lectura de la historia, a intentar matizar, equilibrar lo que va a ser este esfuerzo. Yo coincido contigo en eso, un esfuerzo de propaganda, en el más mal sentido de la palabra, en el más malo de los sentidos. Con recursos del Estado, donde se va a construir, se va a intentar construir, reeditar una visión maniquea, como dices tú, de buenos y malos, de víctimas y de victimarios. Yo tengo claro que en la historia hay víctimas y victimarios. Tengo claro que en Chile hubo situaciones muy dolorosas, violaciones a los derechos humanos gravísimas, pero también creo que es justo, y que es imprescindible que tengamos una visión equilibrada de por qué la sociedad chilena llega a vivir las cosas que se viven durante la década del 60, los niveles de violencia que se generan en Chile, los niveles de violencia que se dieron durante la Unidad Popular, y por qué terminamos con un quiebre de la democracia, con un golpe de Estado y con un régimen de facto durante 17 años. Porque aquí de repente da la sensación de que estábamos viviendo en un paraíso y que cayeron unos militares de Marte el día 11 de septiembre, como si lo que ocurrió el 11 de septiembre no tuviera nada que ver con lo que ocurría hasta el día 10. Entonces, es muy importante tener en cuenta qué era lo que estaba ocurriendo en Chile hasta el día de 10 de septiembre, porque si no se entiende lo que estaba ocurriendo hasta el día 10, no se entiende el 11 de septiembre. No estoy hablando ni de justificaciones, ni de legitimación, no, estoy hablando de que el proceso histórico que vivió la sociedad chilena es un proceso muy dramático, muy complejo, de mucha violencia, de mucha intolerancia, de mucha polarización, de mucho desacuerdo. Y si no entendemos la naturaleza de ese proceso, por qué la sociedad chilena se divide de la manera que lo hace, se tensiona, se polariza hasta el punto de que las instituciones democráticas terminan destruyéndose, si no se entiende ese proceso, no se entiende lo que viene después. Entonces, yo creo que el desafío para los opositores a Salvador Allende, para los que tienen una visión histórica muy crítica de lo que fue su gobierno, es no bajar los brazos, no bajar la guardia, dar una pelea cultural, política, ideológica, moral, para mostrar que en Chile hay visiones, hubo visiones y hay visiones muy distintas. Hay explicaciones, hay aproximaciones muy distintas al por qué se llega finalmente y lamentablemente, porque yo creo que eso, ojalá hoy día, más allá de las lecturas y de las visiones que tengamos, todos lamentemos que no pudimos cuidar la democracia.
Todos lamentemos de que no pudimos cuidar las instituciones y de que la sociedad chilena, sobre todo su clase dirigente, su clase política, no fue capaz de encontrar vías institucionales para resolver un conflicto muy agudo. Pero, teniendo esas diferencias, lo razonable es que el sector que tiene una visión muy crítica, como te digo, que fue opositor a Salvador Allende, que en estricto rigor eran la mayoría de los chilenos, no se quede mirando por televisión lo que se va a hacer desde el Estado, desde el gobierno, en términos de intentar instalar, como bien lo dices tú, y en eso estoy de acuerdo, una sola lectura, una sola visión histórica de lo que fue el 11 de septiembre. Sí, es que es fundamental, porque el Chile que viene es un Chile que si no hace ese proceso de digestión y no entiende, por lo tanto, cuáles son los peligros que se corren en la medida en que dejamos que personas que no son demócratas lleguen al poder, que es la situación que nosotros tenemos hoy día. O sea, el comunismo detesta la democracia. La democracia es el sistema de los burgueses para dominar y oprimir al pueblo. Y eso es lo que ellos tienen en la cabeza. Luego, ¿por qué o cómo lo hacen para ser elegidos y jugar en el juego democrático? Bueno, siendo una gran minoría, porque son poquitos, pero saben hacer muy bien el trabajo, lograron llegar aquí a gobernarnos y hoy día tienen copado absolutamente todo el aparato estatal, por lo que si sale electo un gobierno de derecha el día de mañana va a pasar que simplemente va a ser en la imagen, pero en la praxis, ¿cómo lo haces tú si toda la gente que trabaja para el Estado o parte importante son operadores políticos de extrema izquierda, digamos? O sea, no vas a poder gobernar. La captura del Estado es el objetivo que ha tenido el Partido Comunista y su aliado, el Frente Amplio, que para mí son comunistas. Yo creo que son, simplemente es otro ropaje de la nueva generación, pero ellos piensan y anhelan un totalitarismo al más puro estilo comunista, y por eso es que están de la mano con Linera, de la mano con Podemos en España. O sea, en el fondo lo que me pasa, Max, es que yo no sé por qué en nuestra sociedad no se acepta que hay gente que no es demócrata, y que justamente la que más alega ser víctima, que es la que desprestigió, hizo un trabajo gramsciano de intelectuales orgánicos desprestigiando los 30 años. Ellos lograron llegar al poder a partir del desprestigio de meter el dedo en la llaga de cada una de las heridas que había en nuestro país, que en qué sociedad no las hay, digamos, ¿no? Íbamos bien, y ellos hicieron ese trabajo de legitimación porque ellos tienen un plan. Entonces, a mí lo que me complica del escenario político, por una parte, es que efectivamente hoy día quienes están en el gobierno, en mi perspectiva, porque sé cuál es la formación ideológica que tienen, no son demócratas. Pueden jugar a juego democrático, qué bueno que tenemos instituciones que los obliguen, fantástico, así tiene que funcionar la democracia. El problema es que por mientras la están desmantelando por dentro, digamos, o sea, ese es un tema. Pero más preocupante que eso es que la sociedad en general y las élites crean que efectivamente puede una persona con convicciones comunistas muy potentes darse la vuelta completa. Y yo no veo que Gabriel Boric sea un González Videla, porque no veo la diferencia que habría. O sea, el Frente Amplio para mí no es más que un hijo del Partido Comunista. Yo no veo esa diferencia doctrinaria que había entre González Videla y los comunistas en su época. Yo estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Estoy de acuerdo contigo en que todavía no sabemos si este otro Gabriel, el pueblo lo llama Gabriel también, tiene realmente convicciones profundas respecto del giro que está llevando adelante. No lo sabemos. Tú me dices, yo tiendo a ser más escéptica, yo trato de ser esforzadamente más ingenuo, de concederle un cierto espacio a la posibilidad de los cambios genuinos, pero aquí efectivamente ambos coincidimos en que este giro, si es que es real, si es que es efectivo, tiene que confirmarse con hechos, con decisiones, con políticas públicas. Hasta el momento eso no se ha observado, particularmente en materia de seguridad. Y lo otro es que no sabemos si las fuerzas políticas que están en el gobierno eventualmente van a acompañar un eventual giro o van a intentar, entre otras cosas, en el contexto de lo que puede ser la conmemoración del 11 de septiembre,
del próximo año, los 50 años, van a intentar reforzar, rearmar un imaginario que quedó muy, muy dañado, muy golpeado, en el suelo literalmente, después del plebiscito del 4 de septiembre. Ese proyecto fracasó el 4 de septiembre. El proyecto que ellos tenían en mente, por el cual ellos habían trabajado durante más de una década, el proyecto cuyos ideólogos eran Fernando Atria, Carlos Ruiz, etc. Ese proyecto recibió un golpe durísimo el 4 de septiembre. Quedó literalmente en la lona. Bueno, el aniversario de los 50 años del golpe de Estado puede ser una ocasión para que se empiece de nuevo a intentar levantar, rearmar, reconstruir las bases simbólicas, imaginarias, ideológicas de ese proyecto. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que estar muy atento a eso, y sobre todo, como te decía, yo creo que la sociedad chilena tiene que tener la capacidad de matizar, de equilibrar la visión que nos va a intentar dar un sector, que es el sector que hoy día está en el gobierno. Ahora, lo que no sé tampoco es si finalmente Gabriel Boric va a tener que rendirse a algo que para mí es una cuestión bien importante. Yo creo que el golpe que recibió ese proyecto, el proyecto de los cambios refundacionales, el proyecto de echar abajo la institucionalidad, de incendiar el país para reconstruir otro encima, es un proyecto que está seriamente dañado. Y no, yo sinceramente no veo posibilidades de recomponerlo durante este periodo presidencial. Es decir, yo tengo clarísimo que los sectores que defienden esa visión del cambio y de lo que debe ser la sociedad chilena y de la necesidad de empujar en una cierta dirección, no se van a ir para la casa. Y creo que nadie puede tener la ingenuidad de pensarlo. Esos sectores están ahí y están buscando las vías, los caminos para intentar recomponer un proyecto que quedó muy dañado. Pero no lo veo fácil, y no lo veo fácil entre otras cosas porque, como bien decías tú también, la sociedad chilena ha cambiado también su visión, su mirada de lo que fue el estallido social, de las expectativas que estuvieron en juego ahí, de las realidades que se han enfrentado, afrontado a raíz de lo que fueron las consecuencias del estallido. Ahora, también es cierto, y hay que asumirlo, los pueblos son muy cambiantes. No sabemos en qué dirección va a girar la sociedad chilena el próximo año cuando estemos en medio de una recesión muy crítica, cuando un sector importante del oficialismo intente convencernos de que el deterioro económico que estamos viviendo tiene, entre otras causas, el no haber aprobado el proyecto constitucional que ellos defendieron. Entonces, aquí hay una lucha política, ideológica y cultural que hay que dar con consistencia, con fuerza, para que no pasen gatos por liebre, para que no la sociedad chilena no caiga en trampas puestas ahí en medio del bosque. Lo que está pasando en Santiago Centro es paradigmático por dos razones. Una, porque nos muestra la cara más brutal del deterioro del orden público, del deterioro de las instituciones, del deterioro de carabineros, del deterioro de la convivencia, de nuestra manera de relacionarnos finalmente en un espacio común tan relevante, tan simbólico como era el centro de Santiago, pero también nos muestra algo que nos debe llamar la atención y nos tiene que tener muy alertas. La alcaldesa de Santiago le ofreció durante la campaña a su comuna aceptar y entregar permisos para el comercio ambulante, y hoy día resulta que los santiaguinos descubren lo que son las consecuencias de ese compromiso y de esa oferta electoral. Entonces, son los santiaguinos que votaron por esta alcaldesa corresponsables de lo que está pasando en el centro de Santiago. Esa es la realidad. En este país no está de moda decirle a la gente que es responsable de las decisiones políticas que toma. Los convencionales, la tía Pikachu y los Rojas Baden y los que se votaban en la ducha, bueno, los escogió la gente. La gente tuvo oportunidad de escoger cosas distintas y por diversas razones muchos decidieron votar por ese perfil de convencionales. Entonces, hay que estar muy alerta respecto de que esto no puede dejarse al azar, no puede dejarse
a que los otros hagan la pega y esperar que la gente va a tener un mínimo de racionalidad, de sentido común. El sentido común no existe si es que no hay fuerzas políticas que lo promueven, si es que no hay fuerzas políticas que luchan por sostenerlo, por imponerlo, por explicar, por hacerle pedagogía política a la gente. Y yo creo que en eso hay sectores que tienen una gran responsabilidad política. Yo pertenezco a un mundo al que nos costó mucho, pagamos un costo muy alto por haber apoyado la opción rechazo en el plebiscito de salida. Hay gente que pagó costos todavía mayores. No te imaginas lo que fue para Javiera Parada, en su mundo, en el mundo del cual ella proviene, el haber estado dispuesto, el haber tenido la valentía de defender públicamente la opción rechazo, lo que le ocurrió a gente como Oscar Landerreche, etc. Entonces, yo creo que las peleas hay que darlas, aunque signifiquen sacrificios. Yo espero sinceramente que el país que defiende la democracia, el país que defiende las libertades, el país que defiende el Estado de Derecho, el país que defiende el orden público, el uso y el monopolio de la fuerza por parte del Estado, no vuelva a cometer el error de esconderse debajo de la cama cuando vengan los tiempos difíciles. Porque las peleas van a ser muy duras, van a ser muy trascendentes para lo que viene Chile. Hay muchas cosas en juego, viene un periodo muy difícil. Yo en eso también coincido contigo. Y solo nos queda, más allá de nuestras diferencias, yo creo que en la gente que votó rechazo hay un universo de gente muy, muy diversa, muy distinta, pero que nos unía y que nos unió la convicción de que la democracia era algo que estaba en juego, que estaba en riesgo, que la república, los valores de la república, los valores de la libertad, el respeto a las diferencias, a que seamos capaces de construir una sociedad donde pueda haber proyectos políticos diversos que concursen democráticamente de manera periódica. Bueno, eso yo creo que tuvimos muchos la convicción de que estaba en riesgo con el proyecto constitucional. Y espero sinceramente que la sociedad chilena no, la mayoría de los chilenos no baje la guardia. Ahora, hablando del proyecto constitucional, o sea, porque aquí seguimos 3 meses después, estamos discutiendo y las propuestas son muy variadas. Incluso apareció la propuesta de que fuese el Congreso el que elige a la convención, lo cual ya es como tautológico y redundante, así como, o sea, uno, si lo dejara en términos formales, lingüísticos, no va, uno diría, bueno, pero no necesito Que el más que eso. Congreso escoja otro Congreso. Claro, exactamente, o sea, ¿no es cierto? Entonces, y si se sigue con esta discusión, a mí me preocupa enormemente porque detrás de todos los problemas que hemos estado hablando, nosotros lo sabemos, lo que hay es un tema de legitimidad. El proyecto de una izquierda extrema pasa por desmantelar y destruir las condiciones materiales de la vida burguesa. Eso es lo que se está haciendo a través de no ponerle control en las fronteras a la inmigración y de alguna manera permitir que tengan cada vez más oxígeno los grupos narcoterroristas, las mafias, etcétera. Mientras no se ponga límite a eso, nosotros vamos a seguir en un proceso que avanza la plurinacionalidad, porque desde mi punto de vista, donde hayan territorios a los que no pueda acceder el Estado, como Temucuicui, y esto se empieza a replicar en distintas comunas, poblaciones, etcétera, tenemos otro tipo de plurinacionalidad, pero es el mismo sueño, digamos, donde el Estado no puede llegar, donde el narco puede hacer tranquilamente sus labores como las hace en Venezuela, en Colombia hoy día y en Bolivia, el narcoterrorismo. Entonces, yo me pregunto en este tema de la legitimidad, de vamos a ser capaces de reconducir este proceso constitucional hoy día, para evitar que se siga avanzando en la práctica con el desmantelamiento de la sociedad burguesa, yo hoy día ya lo veo así, no lo puedo ver de otra manera, ¿cómo ves tú las fuerzas políticas, los diálogos, que hay cierta conciencia, no hay conciencia, va a ser finalmente solamente el Congreso, pero mira lo que ha ido pasando estos días del Congreso con el tema de la bencina, mira, son detalles, las oficinas, esto, lo otro, pero esos detalles la gente ya, yo creo que si no tenemos, y en este sentido me declaro de acuerdo con el Partido Comunista en un cierto punto, ¿no? O sea, hoy día, con el proceso de desmantelamiento final
de la legitimidad del Congreso con estos detalles que van saliendo espontáneamente, es impresentable que nosotros le digamos a la ciudadanía que el Congreso va a elegir a los convencionales, ¿no te parece? Estoy de acuerdo, tenemos un problema de legitimidad muy, muy serio, muy profundo en la base de nuestras instituciones y de nuestro pacto social, yo en eso estoy completamente de acuerdo. Pero la pregunta a mi juicio es, ¿qué alternativa tenemos? Necesitamos llegar a un consenso mínimo. La sociedad chilena, y si hay algo que se ha confirmado, a pesar de todas las tensiones y de todos los deterioros que hemos vivido en el último tiempo, la sociedad chilena sigue siendo una sociedad que muestra que tiene dos grandes culturas políticas, dos grandes matrices, visiones de sociedad, una gran visión de sociedad de centro izquierda y una gran visión de sociedad de centro derecha y de derecha. A pesar de lo difícil que fue para Sebastián Piñera y para su gobierno en la segunda etapa, es decir, sus dos últimos años después del estallido, tuvimos una primera vuelta en noviembre del año pasado, en el peor momento para la derecha y para un gobierno de centro-derecha. Bueno, en primera vuelta, Sebastián Sichel y José Antonio Kast sumaron más del 40% en primera vuelta. La derecha sacó el 50% del Senado, el 44% de la Cámara de Diputados. Y después, en segunda vuelta, un candidato como José Antonio Kast, que no la tenía fácil, sacó un 44%. Entonces, esa es una realidad del país que, lamentablemente, para la izquierda no se puede soslayar. La izquierda no va a hacer desaparecer, no va a hacer que pueda dejar de existir esa mitad de Chile. Lo ha intentado, lo va a seguir intentando, pero no puede. Entonces, la única alternativa razonable, lógica, para que la sociedad chilena tenga alguna perspectiva que no sea terminar convertida en un Estado fallido y en una sociedad condenada a la pobreza y al subdesarrollo, es que estas dos grandes mitades, estas dos grandes visiones de lo que debe ser, de lo que es, de lo que ha sido la sociedad chilena, tengan alguna capacidad mínima de ponerse de acuerdo en ciertas cosas básicas. Al menos en ciertas reglas del juego y en un cierto diseño institucional que permita resolver diferencias, que permita competir en democracia y que las cosas se resuelvan con lógicas de mayorías y de minorías periódicamente. Entonces, yo sinceramente no le veo más alternativa a la posibilidad de tener que ponernos de acuerdo. Creo que sería una tremenda irresponsabilidad y un tremendo fracaso que la sociedad chilena confirmara. Ya lo confirmamos una vez. El proceso constituyente que termina es también la constatación de que no fuimos capaces de ponernos de acuerdo, de que hicimos demasiadas cosas mal, que un sector intentó imponerle una visión a otro sector de la sociedad chilena y que, por lo tanto, no se logró construir un consenso lo suficientemente amplio y legítimo. Si llega a fracasar este segundo intento, el que se está llevando adelante ahora en el Congreso, yo veo muy difícil que haya un tercer esfuerzo, un tercer intento. Yo creo que si no logramos ponernos de acuerdo y sacar adelante este segundo, la sociedad chilena va a tener que confirmar que no fuimos capaces de construir una institucionalidad mínima, un mínimo rayado de cancha, un mínimo diseño institucional para poder ser todos partes de un mismo proyecto, de un mismo proyecto de país. Entonces, creo que es muy complicado que este proceso fracase. Entiendo las apreensiones de la gente que lo mira con desconfianza, que siente que ya las cartas se jugaron, que ya el país decidió y que es mejor resolver y abocarse a las urgencias que hoy día son muchas y van a ser todavía más y más agudas el próximo año. Pero sinceramente tengo la convicción de que la sociedad chilena arrastra un quiebre, una división tan profunda desde hace tantas décadas que tenemos la obligación, la responsabilidad de resolver esto. La derecha no va a hacer desaparecer al Chile de la izquierda. La izquierda, afortunadamente, no puede hacer desaparecer al Chile de la derecha. Esas dos mitades de Chile que se constatan una y otra vez cada vez que tenemos procesos de elecciones generales, tienen que tener la capacidad de ponerse de acuerdo, al menos en reglas institucionales básicas. Una constitución es básicamente el conjunto de reglas del juego que le permite a una sociedad resolver sus diferencias. Pero si no tenemos ni siquiera acuerdo respecto de cómo resolver los desacuerdos, estamos en un proceso que nos lleva solo a una espiral
cada vez más profunda de deterioro institucional y de pérdida de legitimidad de todo, del Congreso, del presidente, de la oposición, de los partidos, de la política pública. Entonces, es una situación, no vamos a poder resolver ninguno de los problemas gravísimos que tenemos, narcotráfico, inmigración ilegal, deterioro económico, caída de la inversión y el crecimiento, jóvenes niños que están desertando de la escuela y que hay una bomba de tiempo brutal respecto del futuro en este problema de la deserción escolar. Es realmente una situación muy dramática a la que lamentablemente un sector del país no le tiró la debida atención, no le puso la debida atención en el momento oportuno. Al contrario, intentaron destituir a un ministro de Educación que hizo todos los esfuerzos por retomar las clases. Ellos lo acusaron constitucionalmente. Entonces, que vengan a decir ahora que están preocupados de esta emergencia, bueno, han girado, han cambiado en todo. Uno no puede, yo al menos siento que no puedo no estar abierto a la posibilidad de que haya un cierto y genuino reconocimiento de errores, pero ese reconocimiento de errores no puede ser solo de palabras. Tiene que ser en hechos, tiene que ser en políticas públicas, tiene que ser en decisiones que van a ser muy duras. No pueden no serlo. Cuando un Estado pierde el monopolio del uso de la fuerza, lamentablemente la única manera de recomponerlo, de restituirlo, es a través del uso de la fuerza. Y por lo tanto aquí el gobierno de Gabriel Boric, si quiere demostrar de que lo que está diciéndonos no son solo palabras, va a tener que actuar en consecuencia y eso va a tener costos políticos que no van a ser bajos. Claro, ahora, yo ¿por qué no les creo el giro? ¿Y cuál es cuál es la piedra de tope que veo en la posibilidad de generar acuerdos básicos para resolver nuestros desacuerdos? Primero que todo, y eso lo probó el proceso constitucional que vivimos, hay un sector que es que el sector que hoy día nos gobierna, que es octubrista y cuyo objetivo es tener en la Constitución una herramienta revolucionaria para imponer su proyecto utópico de un Chile refundado sobre bases que no sean neoliberales, que no tengan que sean, ¿no es cierto?, borrón y cuenta nueva. Cuando tú tienes un sector del país, por mucho que ahora, por eso es que se están dando desde mi punto de vista estas vueltas tipo sofistas, abrazando a Elwin, diciendo, Boric dijo, cada día aprendo más de los principios republicanos. Y yo sí, yo digo francamente, que el concepto de verdad en esto, por eso era tan importante poner a Elwin al principio de nuestra entrevista, porque finalmente el concepto de verdad es el que está en cuestión, más allá de las intenciones o no. Desde mi punto de vista que he leído cuáles eran las estrategias en Venezuela para desmontar la democracia burguesa, bueno, la punta de lanza era el vándalo. Y eso está escrito. Yo tengo un texto que me traje de Venezuela porque fui pocos años después allá a hablar con mucha gente que estaba siendo perseguida. Y eso está escrito. El vándalo es la herramienta por excelencia del desmantelamiento de la democracia burguesa. Y nosotros lo que tenemos hoy día, si lo quieres ver desde esa óptica, es un empoderamiento del vándalo. El vándalo hoy día la lleva en todo. No hay nadie que le pueda... Si tú estás en tu casa sentado y yo en la mía, es simplemente porque a ninguno de esos vándalos se le ocurrió venir a sacarnos de acá. Entonces, el tema que nosotros tenemos es que dentro del manual de cortapalos, esto ya se me cayó el cassette, el carnet, el manual de cortapalos de ellos, el manifiesto de este socialismo del siglo XXI, tiene por herramienta fundamental el uso del vándalo. Y luego, lo que a mí me pasa al menos, es que Chile, la herida que tiene es una herida que no ha sabido resolver institucionalmente, que es qué hacemos con este 5%, que siempre 5 o 7% del Partido Comunista, ¿no?, que no quiere la democracia, que no la quiere y tiene una pasión por el poder y una capacidad notable de ir, ¿no es cierto?, trepando y logrando posiciones desde las cuales, en definitiva, termina ejerciendo un poder que no tiene la votación en la gente. La gente no vota por el Partido Comunista. De hecho, es de los partidos menos queridos por el chileno. Entonces, esta ingenuidad, me parece a mí, de pensar que todos somos demócratas y no entender que hay gente que simplemente no lo es, que no quiere la democracia, y por lo tanto diseñar instituciones acorde con la realidad. Porque la realidad, como lo hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial,
Un guiño vi yo, pero puede ser que ya aquí me esté pasando la película demasiado in extenso, en las palabras de Ricardo Lagos cuando dice que el problema es nuestro sistema político. Claro, cambiaron el sistema binominal y tenemos partidos políticos entonces que tienen el incentivo de entrar al populismo con dinámicas centrífugas, imposible de lograr acuerdo y con eso desde el sistema político mismo se desmantela el país y la posibilidad de una democracia que vaya fluyendo. Entonces, Alemania, ¿qué es lo que hizo? Y lo dijo Ricardo Lagos en estas declaraciones que planteó, que debiesen los partidos políticos que no tengan más de un X en votación desaparecer simplemente. Eso es el modelo alemán y esa es una manera que tiene la democracia de protegerse de estos pequeños grupos muy, muy ávidos por el poder y con ambiciones de totalitarismo, si eso es lo que estamos viendo acá. No sé si por ahí hay alguna posibilidad, ves tú, de que lleguemos al acuerdo, de que nuestros desacuerdos también tengamos una dosis de realismo con ese sector que existe en Chile y que hoy día, desde mi punto de vista, nos gobierna, que son los octubristas, que desmantelaron la hegemonía, digamos, ¿no? Que tenía cierto acuerdo sustancial que estaba a la base de las instituciones, que era la meritocracia, el Estado subsidiario, ayudamos al más pobre, ¿no es cierto?, que era la democracia, los principios republicanos. Ellos desmantelaron todo eso y en definitiva son quienes hoy día nos gobiernan y la democracia parece no tener institucionalmente ninguna capacidad de defenderse de este tipo de grupos como sí lo diseñó Alemania después de la experiencia totalitaria con los nazis, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo, y en eso coincido contigo, en que uno de los problemas fundamentales que tenemos en Chile, y que ha quedado completamente de manifiesto, quedó completamente develado, desnudado a partir del estallido social, es precisamente el problema de que hay un sector de la sociedad chilena que no solo no cree en la democracia, sino que además cree que la violencia es legítima para conseguir ciertas cosas que ese sector considera justas. O necesarias. Entonces, la normalización de la violencia y la falta de respeto y de convicciones democráticas son problemas muy serios que atraviesan a la sociedad chilena, sobre todo y de manera muy manifiesta y evidente a partir del estallido social. Entonces, yo creo que es muy importante hacer esfuerzos por mejorar nuestro sistema político, por cambiar el sistema electoral y volver, ojalá, a un sistema mayoritario, pasar de nuevo de un proporcional a un mayoritario, es muy importante, pero no va a ser fácil, entre otras cosas porque son los incumbentes los que votan y los que votan están de alguna manera siendo beneficiados por un sistema electoral que les permite tener cuotas de poder con 4 o 5 puntos. Entonces, 5 puntos de votación. Entonces, va a ser muy difícil que los propios incumbentes estén dispuestos a hacer ese cambio en las reglas del juego. Pero más fundamental que eso, considero que la sociedad chilena sea capaz de poner en el banquillo a los que estuvieron dispuestos a validar la violencia, a contextualizarla, a relativizar su gravedad, a normalizarla. El domingo me pareció súper interesante una entrevista que le leí precisamente a Óscar Landerreche en El Mercurio, donde pa él parte diciendo eso, parte diciendo que su gran, gran diferencia con la izquierda que hoy día gobierna y particularmente con la generación que hoy día gobierna es su distancia moral con el problema de la violencia, con un sector, con una generación que validó, justificó, relativizó la gravedad de la violencia para obtener determinados fines políticos. Entonces, mientras no seamos capaces de poner eso también como un debate. A mí de repente me cuesta mucho entender por qué la derecha, por qué la centroderecha no sacan al pizarrón con más fuerza a los sectores que confirmaron que en este país hay y tenemos un problema gravísimo con la alternancia en el poder. ¿Por qué? Bueno, porque aquí hay un sector que se siente con el derecho y que se siente como muy bien, claramente lo dijo el ministro Giorgio Jackson, con la superioridad moral y por lo tanto se sienten con la superioridad para ser los únicos que gobiernan y que tienen legitimidad para gobernar. Entonces, mientras no se saque al pizarrón a un sector de la sociedad que sinceramente cree que la derecha en Chile
aunque gane elecciones en democracia, aunque gane elecciones en segunda vuelta con mayoría absoluta, no tiene autoridad moral para gobernar, y que cuando ellos ganan hay que incendiarles el país literalmente, porque eso lo hicieron en el 2019, pero de alguna manera también lo hicieron en el 2011 con el movimiento estudiantil. Estuvieron un año con un movimiento estudiantil que le generó costos enormes al país. Fueron muchísimos los colegios vandalizados, colegios que eran tomados durante meses por los alumnos, que eran entregados con su infraestructura destruida, vandalizada, con su equipamiento, su inmobiliario hecho pedazos. O sea, la verdad, la gente no se acuerda, pero ese movimiento estudiantil del 2011, que tenía una expresión legítima, yo estoy de acuerdo, en ciertas demandas, pero también tuvo expresiones completamente inaceptables en una sociedad democrática, ¿no? Y que el país dejó pasar, ¿por qué? Bueno, porque se normalizó, porque se romantizó a estos jóvenes que estaban luchando por una educación de mejor calidad y sin fines de lucro, etc. Entonces, yo creo que ahora, después de las lecciones que hemos vivido en esta última década, la del 2011, la del 2019 sobre todo, lo que el país ha aprendido en estos 3 años respecto de cuáles son los costos de no cuidar las instituciones, de no cuidar el Estado de Derecho, el orden público, de no cuidar la democracia, bueno, yo espero que lo que vimos emerger, ese Chile que emergió el 4 de septiembre, sea un Chile que no vuelva después del 4 de septiembre a irse a quedar a la casa. Sea un Chile activo, sea un Chile consciente, sea un Chile que tiene claro que hay que hacer una pega muy grande y muy larga para poder tener en Chile finalmente una sociedad donde quepamos todos, donde haya proyectos políticos diversos, donde se cuide la libertad, la democracia, donde se cuide la alternancia en el poder, donde la alternancia en el poder no sea una anomalía, porque es exactamente al contrario, la alternancia en el poder es un factor de fortalecimiento de la democracia y no lo contrario. En Chile ha sido exactamente lo contrario. La alternancia en el poder, precisamente porque hay un sector que no lo acepta, que no la acepta, ha significado deterioro institucional, polarización, violencia. Entonces, mientras no asumamos ese problema como un problema de todos, no solo de quienes se ven directamente afectados, sino de todos, de la sociedad chilena en su conjunto, yo veo muy difícil que eso pueda resolverse. Creo que los problemas que la sociedad chilena está viviendo son muy serios. Soy más bien pesimista. Creo que la sociedad chilena va a seguir lamentablemente deteriorándose antes de tener alguna posibilidad de mejorar, de empezar a mejorar. Creo que el deterioro económico del próximo año nos va a golpear durísimo, en el peor momento y en las peores condiciones. Y por lo tanto creo que vamos a tener que tener los dientes apretados, mucha fuerza, mucha convicción para defender las cosas y para pelear por las cosas que consideramos que son importantes para el país. Sí, yo coincido contigo y agregaría una cosa. Citaste a Óscar Landerreche. Él es de esas personas que uno sabe que saben. Hay una tecnocracia, uno diría, que fue acusada permanentemente de neoliberal por usar conceptos como ser eficiente, poner bien los recursos donde corresponde, generar políticas públicas razonables, todo eso es neoliberal. Y se les acusó desde estos sectores de extrema izquierda, y se usó la culpa, ¿no es cierto? Los autoflagelantes surgieron entonces. Y en el fondo es un instinto la culpa. Y activaron esa culpa, y ustedes profundizaron el modelo de Pinochet, y así fue como la vieja guardia de los comunistas, a través de estos nuevos jóvenes, logró destruir a quienes en su momento le dieron la espalda al proyecto de Allende, que fue la democracia cristiana, y los sectores de centro izquierda demócratas del país. Y a mí lo que me parece hoy día es que pueden caer muy fácilmente en este espejismo del uso del aniversario, del 50 aniversario del quiebre institucional, toda esta izquierda que es demócrata. Esta izquierda que, siendo demócrata, nunca ha terminado por ponerle por darle un portazo, ¿no?, a los sectores que no son demócratas, porque esa es la gran división en este país en este momento. Hay gente que, los que están por la violencia, no creen en la democracia necesariamente, digamos. O sea, una cosa lleva a la otra. Y quienes creen en la democracia, digamos, no están por la violencia. Entonces, esa es la división. Ahora, la centroizquierda, no sé cómo tú lo ves, cómo tú ves este sector, el sector de ese que profundizó el modelo, el maldito modelo neoliberal, entre los cuales uno de los representantes, Óscar Landerreche, que sabían hacer las cosas. Es cierto que también hubo una cierta relación entre
poder económico y el poder político quebrado muchísimo la legitimidad de esta centroizquierda y sobre la cual debieran de tener cuidado si es que llegan a volver a gobernar, porque ese era el gran tema de los gobiernos de la concertación. Eso nosotros lo sabemos, pero se ha olvidado. Si esta centroizquierda vuelve a creer que no va a ser fagocitada por la izquierda extrema y no se ata al mástil, y oye los cantos de sirena, ahí sí yo creo que vamos a estar en un sin luz al final del túnel. No sé cómo lo ves tú en ese sector. A ver, mira, yo creo que se dio en esta circunstancia del plebiscito de salida y de la campaña del rechazo una circunstancia bien importante. Es algo histórico que un sector de la centroizquierda, como te contaba antes, haya tenido la fuerza de pagar ciertos costos, que fueron costos bien difíciles desde el punto de vista humano. No es fácil romper con la tribu, desde todo punto de vista, y en muchos casos romper con los amigos, con la familia, pelearse, distanciarse, enojarse, volver a reconciliarse, ojalá después. Pero hubo un costo humano alto y yo creo que ese mundo ya tomó una decisión que es una decisión estratégica, que tiene que ver con convicciones muy profundas, y esas convicciones lo terminaron por alejar de un sector que estuvo impulsando un proyecto y que estuvo, peor aún, apoyándolo y tratando de imponerlo con lógicas no democráticas. Y finalmente de imponerlo a través de la violencia. Entonces yo creo que ese quiebre ya se produjo. Lo que ya ocurrió en la democracia cristiana, la salida, vemos que siguen saliendo el día de ayer de nuevo, dos diputados de la democracia cristiana abandonan el partido. O sea, es una sangría que no se detiene. Yo creo que el mundo que viene de la centroizquierda, gente como el propio Óscar Landerreche, que pagó el costo enorme de apoyar pública y explícitamente el rechazo, cuando dice en el Mercurio que el apoyo de la izquierda a la violencia a partir del estallido social es algo imperdonable, bueno, está poniendo un dique moral, un dique cultural respecto de algo que yo creo que es algo definitivo, que es algo que a partir de ahí se empieza a construir algo nuevo. Y la centroizquierda, que sigue gobernando, me refiero al socialismo democrático, que sigue gobernando con el PC y con el Frente Amplio, bueno, esa izquierda ya pagó el costo de haber sido, yo no creo que fagocitada, como dijiste tú, porque yo creo que es más grave esto. Yo creo que ellos fueron cómplices, que es peor. Porque cuando uno es fagocitado, uno puede echarle la culpa al fagocitador, que tuvo la fuerza, esta aspiradora tuvo la fuerza suficiente como para no dejarme alternativa. No, yo creo que aquí esto es peor. Aquí hubo una complicidad. Aquí hubo cómplices no pasivos, activos, que se dejaron atraer, que vieron en este movimiento estudiantil del 2011 y que vieron en la posibilidad de golpear a un gobierno de centro-derecha a partir del año 2010, y que no tuvieron escrúpulos en, primero, literalmente echar al suelo, echar por la borda al país que se había construido durante 20 años hasta ese momento, al país de la concertación, al país que ellos mismos habían construido, que era un país que desde todo punto de vista y desde cualquier indicador que uno considere económico, social, había sido de los mejores periodos de la historia de Chile. Creo que eso es una cuestión, ese manto de vergüenza no se lo van a poder sacar de encima. Haber traicionado, haber renegado de lo que hicieron, de lo que hicieron bien. Porque uno puede ser autocrítico respecto a las cosas que hizo mal, pero haber renegado de un periodo, de una transición que se hizo en condiciones muy difíciles y que logró sortear momentos muy complejos con prudencia, con responsabilidad, eso es lo que representa el liderazgo de Elwin finalmente. La prudencia y la responsabilidad para llevar adelante una transición en un momento en que la sociedad chilena estaba muy dividida, saliendo de un periodo muy complicado, con mucha polarización. Entonces, que la propia centroizquierda haya renegado de eso para, por oportunismo, acercarse al Partido Comunista y después a lo que terminó siendo la expresión política del movimiento estudiantil, que es el Frente Amplio, a mí me parece vergonzoso, me parece inaceptable, creo que no hay vuelta atrás en eso, y por lo tanto, creo que ese sector,
va a seguir a la cola de lo que ha estado a la cola durante una década. Así que aquí el esfuerzo hay que hacerlo con este sector, con este mundo, este gran, que es un mundo grande de la centroizquierda, que fue capaz de romper finalmente las ligaduras, las culpas, que fue capaz de salir de una camisa de fuerza moral que intentaron imponerle y que le han impuesto finalmente durante muchísimo tiempo. Y yo creo que hay mucha gente en el mundo de la centroizquierda con la cual se podrán tener diferencias. O sea, yo no tengo ninguna duda que entre Javier Macaya y Óscar Landerreche y la Javiera Parada hay grandes diferencias. Pero lo importante es que tengan la capacidad de ponerse de acuerdo en las cosas básicas para que un país pueda hacer un proyecto en el que quepamos todos. Una institucionalidad común, una manera común de entender los problemas y de tratar de resolverlos, el problema de la delincuencia, el deterioro económico, los campamentos, el narcotráfico. Entonces, yo creo que esa posibilidad hoy día existe. Creo que el plebiscito del 4 de septiembre abrió una tremenda posibilidad. Si vamos a ser capaces de aprovecharla, de acogerla, de cobijarla, de fortalecerla, no lo sé. Va a depender de esos sectores. Va a depender de que la centroderecha tenga la amplitud de criterio y de mirada para poder entender lo que está pasando del otro lado, que esto ha sido algo muy importante. Y va a depender que esa propia centroizquierda, que ya tomó esta decisión, que ya pagó los costos de cruzar este Rubicón, de romper lazos con la tribu originaria, tenga la convicción, la fuerza y la valentía para seguir adelante pensando en un país que ya no es el país que se puede construir en conjunto con los sectores que van a seguir avalando la violencia y que van a seguir intentando imponer un proyecto de un sector sobre otro sector. Sí, estoy completamente de acuerdo, mi estimado Max, con que ahí hay que llamar a esa prudencia y hay que llamar a mantener el rumbo de la opción por la democracia, y no volver a caer preso de los cantos de sirena, que ahora va a venir en la figura del dictador maligno, ¿no es cierto? Van a sacar todas estas fotos, van a revolver la herida. Y a mí lo que realmente me preocupa es que esa centroizquierda que ya asumió un costo altísimo por salvar a Chile de su destrucción, porque no era refundar, es por último, no sé, pues, construir algo, pero estos jóvenes, yo no sé si por la mala educación que recibieron o qué, algunos de ellos están titulados en la Universidad de Chile, como Nicolás Grau, y uno dice, yo sé más de economía que él, digamos, o sea, siendo filósofa, porque yo sí sé, digamos, que a la pyme no le beneficia la inflación o el, no sé, el tipo de cambio, el alza del dólar o todas esas cosas. O sea, uno dice, y en definitiva, que mantengan el rumbo esta centroizquierda, ¿no es cierto? Y no se dejen manipular nuevamente, extorsionar, porque si hay algo que sabe hacer muy bien la izquierda no democrática es extorsionar emocionalmente a aquellos sectores a los que Lo conoce. tengo muy claro. Sí, es psicopolítica en el fondo. Así es Va a que depender mucho que eso no ocurra o que eso pueda matizarse y contenerse. Va a depender mucho de que las personas que tienen una visión distinta a la que va a intentar imponer la izquierda respecto de lo que fue la Unidad Popular, respecto de lo que fue la crisis de la democracia, respecto de lo que fue el periodo anterior, la década del 60, la reforma agraria, logren transmitir, logren mostrar al menos. O sea, es muy importante que las visiones distintas que hubo sobre el periodo, que los conflictos que se generaron y aquellos que estuvieron en contra de muchas de las cosas que se hicieron durante ese periodo, tengan la valentía también, la capacidad, la inteligencia, la ductilidad pedagógica para poder mostrar y salir sin miedo a enfrentar lo que va a ser este aniversario. De los 50 años del golpe de Estado y también con mucha fuerza también para mostrar que la sociedad chilena no va a resolver sus diferencias sobre el pasado. No las va a resolver. Vamos a tener visiones distintas inevitablemente y no me parece mal que así sea respecto del pasado, respecto de lo que fue la década del 60, respecto de lo que fue la Unidad Popular, respecto de lo que fue el gobierno de Pinochet. Pero
aún teniendo esas profundas diferencias respecto al pasado, tenemos la obligación moral de ponernos de acuerdo respecto de cosas mínimas sobre el presente y sobre el futuro. Entonces, bueno, eso no se puede perder de vista. Sí, ahí has dado en el clavo. Ojalá que el Congreso nos siga avanzando esta ley de desinformación, porque entonces van a haberle puesto las condiciones de posibilidad al gobierno para extorsionar, bajo la figura del dictador maligno, a toda la centroizquierda democrática de que los acompañen en su aventura totalitaria. O sea, está claro que si aquí se aprueba que se silencia, se acaba Esfera Pública, Paralelo, el Nacional Libertario, todos estos pequeños FNM, todos estos canales que estamos haciendo este trabajo, si eso se aprueba, van a tener la pista pavimentada. Ya entendimos para qué, Max, llegaste a la médula del asunto, porque si no estamos mostrando, justamente como mostramos al principio de esta entrevista, a un Elwin diciendo lo que dice, que es por qué se genera el quiebre institucional, entonces ahí tienen la llave para extorsionar sin ningún problema a toda la centroizquierda, y que los acompañe. Y para mostrarte a un solo Elwin, que en el fondo no es el Elwin histórico, no es el personaje de la historia, porque el personaje de la historia tuvo una posición muy clara respecto de la unidad popular, y tuvo una posición muy clara respecto del golpe de Estado. Entonces, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo con esa opinión de Patricio Elwin, y eso es perfectamente legítimo. Lo que no es legítimo es tergiversar la historia e intentar hacernos creer que Elwin no pensó lo que pensó y no dijo lo que dijo. Entonces, es muy importante que se hagan los esfuerzos para mostrar, para sistematizar, para argumentar, para mostrar que hay y que hubo visiones distintas a la que se va a intentar presentar como la visión única, como la única posible, como la única moralmente aceptable respecto de un periodo de la historia tan, tan complejo como el que vivimos durante esa época. Max, muchas gracias. Ha sido, como siempre, un tremendo aprendizaje conversar contigo. Gracias por estar en Esfera Pública. Sé que los telepensantes están ahora más que nunca convencidos y persuadidos de que este trabajo, la batalla cultural, hay que hacerlo. No se puede imponer un solo discurso. Y ojalá que algún congresista entienda a partir de esta entrevista lo importante que es la libertad de expresión. Así es que, porque aquí tenemos que volver a los fundamentos, hay que volver a explicar cosas tan simples como esa. Max, estoy muchas gracias por estar en Esfera Pública y que tengas un muy buen fin de semana. Gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Siempre un agrado compartir y conversar contigo, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo.